Acá está, acá está. Ahí no, ahí no. Ahí no, ahí no, ahí no. Así es grande, así es grande. Así es grande, así es grande. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. El día de hoy estamos aquí, 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 en la tienda de nuestro amigo David de Pesca Letal. Vamos a comer unos cuantos señuelitos, unos miñelitos, para ir a pescar, porque ahorita de aquí nos vamos directo a la pesca, a punta de bombón. Ya saben, acá hay una Lomas, ¿ah? ¿Saben dónde pueden encontrar esta cañita? MX Lomas. La tienda de nuestro amigo David de Pesca Letal, ahí está. Ya saben, que si no pescan, no pagan. Listo. Bueno, mis amigos, ahora sí, vámonos a pescar. Muy buenos días, mis amigos. Ahí, ahí. Tomé la camarita, tomé la camarita. El día de hoy estamos aquí en esta playa de piedras. Vamos a iniciar con el vinilo T-Tile 35 gramos. Gracias a nuestro amigo Juancito, estas cabecitas hemos logrado adquirir a un precio muy cómodo las cabecitas T-Tile. Ya que, como todos saben, siempre se nos pierde el original y se nos queda lo que es la colita del T-Tile. Y lo que necesitamos son las cabecitas, estas cabecitas plomadas, y ahí está. Se consiguen los triples y listo. Así, mis amigos, estamos aquí. Vamos a probar aquí para lenguado. Estamos con la cañita, la MGX, la Tanaka, de 20 a 60 gramos, mis amigos. Como ya pudieron ver en mis videos anteriores, felizmente también pude adquirirla en la tienda de nuestro amigo David de Pesca Letal, a un precio muy cómodo, muy cómodo. Y en dos cómodas partes todavía. Gracias a Dios lo pude pagar, porque se pagó solita, con la ayuda de Dios. Así es, mis amigos. Bueno, vamos a probar aquí en esta hermosa playa. Esperemos tener alguna captura. Ahí estaré grabando, mis amigos. Dios mediante, una buena captura. Ahí nos vemos. Bueno, mis amigos, iniciamos con el primer lance. En nombre de Dios, que salga un buen lenguadito. Estamos en llena, plena llena. Debería ser un poco más tarde, pero por el temblor que hubo, hay cambios. Ahí nuestro amigo Ever está peleando con uno grande. Ya voy, ahí voy. Voy atrás, alicate. Bonito nomás, con el lado la trata de jugarlo. Bonito. Voy atrás, alicate. Bonito nomás. Wow. Tenemos boga. A ver, ya, bonito nomás. Con esa ola. Uno, dos, ahí recoge. Uy, acá está. Ahí no. Así es grande. Ya. Listo. ¡Buen chato! ¡Qué chiquito, mira! Parecía más grande. ¡Qué chiquito, mira! No, mira, ve, mira. Una, dos, tres cuartas y tres dedos más o menos. ¡Qué chiquito va a ser esto! David. ¿Y ayer? Ayer, Roba. Si no lo comprabas. Si no íbamos. ¿Ya ves? ¡Dame mi beso! ¡Quiero beso! Ya ves, con el alicate sale. Listo.
Buena. Pagado. Mis amigos, no aseguro, pero sí sé que hay lisa aquí y le está picando al vinilo. Yo sé que varios amigos dicen, no pica lo que es muestra. Creo por eso que le meten hasta raya, lo roban y todo, pero no sé si se puede notar. Aquí mi vinilo tiene un corte y sí está picando, siento esa pequeña picada, así como la del fumichi, la del pejerrey, similar, pero un poco más fuerte, con un poco más de fuerza. Y ahí lisa acá. Así es que, bueno, esperemos poder sacar una lisa al menos. Ahí nos vemos, mis amigos. Pero al menos ya, yo creo que sí es cierto lo que estoy pensando, que está picando la lisa al vinilo. Miren, mis amigos, la única captura del día, el pez chino, el pez bolsa, la única captura del día, y con el vinilo titán. Ay, 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 ¿qué se va a hacer? Como le dije a un amigo, no siempre se gana, no siempre se saca. ¿Qué se puede hacer? Así es. Hacer la pesca, por lo menos con muestra. Y muchas veces también a veces con carnada, pero mayormente con muestra es así. No siempre se saca buenas corvinas, buenos lenguados, o lorna siempre, ¿no? Pero bueno. Ahí se hace el intento, mis amigos. Lanza, hace distintas jugadas, recogida lenta, recogida rápida, un rato que fue con la marea, la cola del vinilo, o a veces el señuelo con la paleta. El detalle es intentar, un rato descansar, después de nuevo intentar, otro rato descansar, caminar para aquí, para allá. Así es, mis amigos. Y muchas veces la suerte, y con la ayuda de Dios, sale el pescadito, un buen pescado, corvina, lenguado, chita, lorna, pues esa caballa, jurel, el rico pejerrey. Bonito, sí es, bonito nomás. Un lenguariño. Oye, y con el señor chino. Al almuerzo. Uy, sí, hace falta el almuerzo, ya estamos de hambre, ayer no hemos comido. Oye, ese señor, ese es el vinilo chino. Es el que dio, Pedro. ¿Ah? ¿El de regalo? El de regalo. Pesca letal. Lomas. Ah, ¿verdad? Es la caña Lomas, ¿no? A casito nomás, ya es allá a la mitad. ¿A casito? ¿Ah? Buen estreno de esa caña. Ya saben que si no pescan, no pagan. Buen estreno. Pesca letal. ¿Con qué saqué, eh? Bueno, mis amigos, el único. Aquí está. El que va a ser consumido y consumado. Vamos a ver cuántos centímetros de alegría le ha dado a mi amigo Ever. A ver. Cierra la boca. Ya. 56 centímetros. A ver. Miren. Ahí. Hasta aquí. 56 centímetros de alegría. Bueno, al menos tenemos que comer. Buen Ever. Bueno. El almuerzo asegurado. Y recontra buen estreno de la cañita. Lomas. MGX Lomas. GT 902. ¿Qué gramaje es esta? 1070, ¿no? A ver, acá dice. Aquí está.
25 a 70 gramos. 2 metros 74. Ahí está, mis amigos. Muy buena caña. Bueno, mis amigos, nos vamos a otro punto a buscar, porque yo no he pescado absolutamente nada. No comes. No, hoy no comer nada, porque ni siquiera hay arroz ya. Así que, mis amigos, ¿qué se puede hacer? Así es la pesca. Cuando hay, cuando no hay, caballeros, ¿qué se puede hacer? Toca mirar cómo comen los demás. Está limpiando su lengua para que salga brillantito, brillantito ahí. Está echando simonis, está la echar simonis. Ya limpiecito, listo para un ceviche. Ay, 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 después de tiempo voy a comer un ceviche aquí en la playa. Bueno, mis amigos, ahí nos vemos. Ahora toca subir toda esa subidita. Amigo Dani. Lo bueno es que no vas a cargar nada. No, como voy a comer gratis, prácticamente voy a cargar. Amigo Dani, tablita, te esperamos aquí. Así es que no te preocupes por los lenguas, por la comida. Aquí nosotros ponemos la comida. Acá mi amigo Ever está en una suerte. Ya que yo no he pescado nada, hermano. Pero ya, cuando tú vengas, aquí va a haber de todo. Así es que no te preocupes. Ahí te esperamos, mi amigo. Tablita Fishing. Sí. Ya, a ver. ¿Qué va a hacer? El hueso. Ese. Sí, ya no había perdido. Tengo para hacer ceviche. Pero el tiempo nos gana, creo. Sin limpiar nomás, así nomás, uno. O sea, las escamas. Este es así. Tú nomás. Ya está. Ahora este. Queda. Este va para Arequipa. Y este va para nuestras panzas. Buen chato. Miren qué rico corne. Más fresco. No puede ser. Imposible. Hasta babita tiene, miren, cuánta fresco. Y su babita. ¡Qué rico! Un gran saludo para mi amigo Walter, para Janito, para Octavio, para Danilo Glenny. Miren, muchachos. ¡Qué rico! Yo creo que yo voy haciendo la fritura y tú vas haciendo el ceviche. Ya está. Ya listo, ya anda haciendo el ceviche, yo voy a hacer la fritura. Ahora vamos a hacer unos cortes así, para ceviche y para frito. Listo, echando nuestra salsita acá. Listo, tenemos harto pescadito para comer. Todo lo que no hemos comido ayer, papa con arroz, ¿qué es eso? ¿Es comida de pescado el papa con arroz? Salsita, ¿sí? Todos los trocitos que hemos seleccionado, aparte para lo que es el cevichito. Nuestro cevichito. A cargo de nuestro amigo Ever. A los trocitos. Ceviche y pescado frito. Ahí está. Ahora, ya que yo me estoy encargando esta vez de la fritura, vamos a tratar de hacerlo un semi broster. Tenemos el quioncito en polvo. Ya que no tenemos más recipiente, lo estamos haciendo acá en la sartén. Después lo vamos a una lavadita. Vamos a hacer en polvo.
Listo. Ahora nuestro ajo molido en polvo también. Listo. Damos la vuelta. Damos la vuelta. Y hacemos lo mismo. Echamos el ajito. Listo. Echamos el guión. Listo. Guardamos los sobrecitos, nuestra bolsita, así nomás. Ahora lo que hacemos, vamos a echarle el limoncito y lo ponemos aquí. Tenemos harinita con su mecenita y con su secreto. ¿Cuál es el secreto? Dirán, a ver, comenta, ahí te responderé cuál es el secreto. Ese es el recontra secreto. El pescado fresco es lo máximo, mis amigos. Gracias a nuestro amigo Ever. Listo. Ahora le echamos un limoncito. Un limoncito. Ya está. Todo tenemos, no vamos a dejar nada sucio. Listo, ahora metemos acá, ya que no tenemos más platos, más bowls, más ollas. Acá nomás, todo acá nomás. Vamos a mover así como cuando hacen una rifa. Así, aquí en la bolsa. Listo. Ay, que vaya sellando con el secreto de casa. ¿Quieres saber cuál es el secreto? Comenta. A ver, ahora limpiamos nuestro sartencito. Ya que lo hemos usado como recipiente, porque no tenemos más recipientes. Listo. Lavadita de manos. A lo Poncio Pilatos. Listo. Yo no fui. Crucifíquenlo. Ahora vamos a prender nuestra cocina. Ya está listo esto acá. Calentamos nuestro arroz y tenemos nuestro pescado frito. Y mientras tanto aquí nuestro amigo Ever está haciendo caer el cuchillo. Mi pobre cuchillo de $1. Está encargándose mi amigo Ever del ceviche y yo el pescado frito. Ya no tenemos fuerzas para pescar, mis amigos. Acabando de comer, vamos a ir a pescar allá. Este lugar es bien amplio. Hay playa de piedra, hay peña, buenos lugares. Pero no siempre cae pescado, pero así que vamos a darle con todas las fuerzas después de comer, desayuno, almorzar. Ahí, mis amigos, así es que ahí nos vemos en el frito. Vamos a aprender la cocina. Ay, 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 ese cevichito, qué rico. Y acá, allá yo estoy ya avanzando, como dicen, con la fritanga. Dice que esta cocina arde fuerte, ¿eh? Pero empezamos con esto como que hice con un pequeño aperitivo. Acá están los fuertes, aquí. Trozo, el lenguado. Es rico. Ahí el doctor anda probando, a ver. Está caliente, sí. Esto es un mal. Otra cosa que fresco. Qué rico.
¿Qué tal, mis amigos? Miren, y así va quedando. Así va quedando. No hay papitas, pero hay arroz. ¿Está? Ya va a salir este de acá. ¿Cómo va el ceviche de mi hermano? Como cocido. Ah, cebollita y queda. Listo. Buena. Tu silla. Gracias a papá Dios que nos dio. Bueno, sí nos dio. De buen lenguado. La mitad sea para Arequipa, para su esposa y mi amigo Ever, para la señora Lindsay. Tremendo plato. Uy, uy, uy. Y ahora acá se viene el otro plato. ¿A qué cuchara, doctor? No digo, solo te falta hablar. Cevichito de lengua, miren. Buen ceviche, ¿eh? Y un lengua frito. ¿Para qué más? ¿Uno para el plato? No. Oh. Ah. Mira, amigo, tablita. Bueno, después de haber comido, ahora toca limpiar también. Trabajar. Y ir a pescar. Esta cajita es de la cocina. Ahí estamos llevando las botellitas. Acá estamos llevando nuestra basurita. Miren, 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 ahí está nuestra basurita. No se deja basura. Ahí está toda la basura. Así es que, ahí está nuestra basurita. Está limpio, así como lo encontramos. Bueno, mis amigos, no hubo ninguna picada, ni siquiera picadita. Hemos probado jig, bueno, yo he probado vinilo, mi amigo Weber ha probado vinilo, he probado jig, he vuelto a probar vinilo, nada. Mi amigo Weber ha probado peruncho, nada. ¿Qué se puede hacer? Cambiar de punto, probar por allá, por ahí, o bien retirarnos a Lomas de Jesús, o bien irnos a Arequipa. Tristes, mis amigos, tristes, muy tristes. Ya está queriendo anochecer. Por allá todos están yéndose ya. Ha habido un pequeño campeonato acá donde yo pescaba. Había algo de 6 personas. Ya se han retirado. Y acá solo estábamos mi amigo Ever y yo. Ni un pique, no hay nada. No sé qué ha pasado con la mar después del temblor. Ha espantado a los pescados, los peces. Los peces en el mar. ¿Dónde se han ido? Se han ido al tamar. ¿Dónde se habrán ido? A Moquinto, nada. Aquí, nada. Bueno, nos retiramos, mis amigos. Bueno, mis amigos, llegó la hora de ir rumbo a Arequipa. Estamos aquí en el snack de la tía Julia. Ahí está la sobrina. Ahí está nuestro amigo Ever. Ahí está el letrero. Ahí está. Que me caigo. Ahí está, hasta la luna está ahí. Bueno, ¿qué tal? Ya nos ha preparado nuestra papita rebozada. Esta es la mañanecita. Así es. Bueno, mis amigos, eso fue todo por el día de ayer y hoy. Así es que aquí nos despedimos. Espero que les haya gustado este hermoso video. El protagonista, ahí está nuestro amigo Ever. Ahí está. Gracias a él hemos degustado un rico bróster de lenguado con su ceviche de lenguado. Ahí nos vemos en el siguiente video, mis amigos. No te olvides de comentar, darle like, suscribirte y compartir. Ahí nos vemos. Chao.